empezó maravilloso, tío, un jueves que no tenía clase. Y nada, pues nos fuimos a almorzar ahí en la universidad. Allí empezamos a hablar, ¿qué fuimos a hacer en Halloween? Nada, una cena y todo eso. Pero, y bueno, y además de preparar la cena, se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos una historia así, maqueta, hacer algo psicológico? Y nada, pues pensamos en desarrollar una pequeña historia, ¿vale? Y ya claro, que eran las ideas más importantes ese mismo día para ver qué se nos podía quedar. Pero claro, la cosa en un principio quedaba tan extensa para una noche que decidimos recortar un poco lo que iba a ser la hora, ¿no? El tío del barril, no, pero está en el barril, el tío. Ah, vale. Y mientras van arrimando, pero ahí pues ya colocar algunos elementos decorativos. No, parleu, digueu algo, digueu per què estic gravant això. Bueno, el Borja està gravant a sapa. Hem dit lo de l'arbre. És el making of de Halloween 2007. Al final, per a que vegueu tot el que estem preparant antes de que arribi el dia. Sí, però s'ho veuran després. Clar que ho veuran després, per supost. I sinó que es quedaran en les ganes de saber on està tot. Vale, va, anem. I després la mitjana de les coses que diguem estaran, però... els elements artificials ja haguem millor, perquè passa que tot això posa un sobre editar i tal. Si veus que també, no? Va, Borja, grava't una miqueta tot també. Sí, a veure. Però deixa algo. Què passa, que no veus el vídeo? Sí. Bueno, i este camí ja... Bueno, ¿te pongo ahí? No, no, esto no. Ahí está, gente. Pues sí, pues no. ¿Pero ahí este tancar? ¿Eh? ¿Pero ahí está tancar? Sí, eso es una... Eso es plana esta, ahí también era una valla ahí, no veo, está ahí, mírala. Lo más bonito de todo es que si ves así, así es para tornar a red, así no ni hay, no ni hay sida. Esta, pues así... En principio, teníamos una extensión muy amplia para poder esconder cosas, jugar ahí y tal. Pero como era tan grande y realmente éramos solo tres organizándolo y yo realmente estaba con ellos, con los invitados, entonces había dos personas que tenían que moverse entre los campos, aquí para allá. Porque ya de alrededor de estos puestos, no. Y es la red de la caseta, porque no cree que ninguno se atreviera a pasar por las redes, ¿no? No, no. El que está ahí, no cree. Gracias, no, pues no. Sí. Pero tú te encargarás de eso, de evitar. Mm. Pues pensamos que para la representación, ¿vale?, tenían que haber tres papeles. Uno de ellos, y es el que nos tocó a cada uno de nosotros, que en realidad hicimos lo mismo, vamos, era el papel de ser un antagonista, o sea, los malos, vamos, por decirlo de alguna manera, y pues para ello nos tuvimos que disfrazar de monjes. La función que tenían los monjes, ¿vale?, para la representación de toda la historia, era la de asustar, ¿vale?, a todos los invitados. Entonces, con el terreno que estás haciendo el ridículo, bueno, es que resulta que está cabreado mi compañero de labor con el guía, se supone que era el guía, desaparecido, lo estábamos buscando, pero por aquí ya no aparece. Ponte ahora mía, en serio. Lo siento, amigo, pero hay que hablar de esta entrevista, un poquito. Bueno, sí, creo que luego me pare. Qué mala ciudad. Encima, bueno, nada, déjalo estar. Bueno, pues... Vale, me estás preguntando acerca del tema de la decoración, ¿no? Pues bien, aquí te puedo decir que tuvimos un pequeño también problema, ¿vale? Porque el nivel adquisitivo que conseguimos reunir fue tan mínimo que apenas compramos material. Bueno, no fue así. Sí, bueno, pero no hay que ser tan pesimista, porque no, yo creo que el guía, ahora luego cuando se siente aquí, dirá todo lo contrario. Porque ya que sí, que en cuanto a materiales estuvo bastante bien. Sí, pero el del comedor. Sí, sí, te comedor. Lo que tuvimos que haber decorado era también toda la montaña, ¿no te parece? Hombre, pero no hay dinero. Por eso he dicho lo de... Ya, ya nos apostamos mucho a ver qué nos dieron, pues no sé. Bueno, va, y pasando las tonterías aparte, puedes empezar a hablar sobre ello, ¿va? ¿En la dedicación? Sí. Bueno, pues... Ah,
compramos cartulina, las cortamos usando murciélagos y eso. Luego cogemos calabazas, las vaciamos y todo eso, bueno, él hizo dos. Como bastante bien. Sí. Y para ello me tuve que informar por internet porque en un principio no sabía cómo dibujar una cara terrorífica sobre una calabaza. Pero fue bastante sencillo, ¿verdad? Lo complicado era el hecho de vaciarla por dentro, ¿vale? Porque disponíamos de un cuchillo que se doblaba nada más meter y, bueno, no se podían hacer ni nada, pero salieron bien. Luego también estuvo eso, lo que he dicho, el tema de las cartulinas, que las compramos en una imprenta de varios colores, naranja y negra. Con la negra pudimos hacer los murciélagos, que luego colgamos del techo. Y con la naranja, pues, teníamos previsto hacer las calabazas. Pero por falta de tiempo, ya no. Y ya no por falta de tiempo, ¿sabes? Pues como teníamos ya calabazas reales, no nos conformamos con eso. ¿Y qué más? ¿Había decoración por ahí? Pues también lo de las flores. Las flores habíamos puesto por todo ahí en la mesa. Sí. Estaba bastante bien, y que se un toque así más tétrico. Luego las ramas que colgamos en el poli. Y es eso, que para dar el último toque, vale, de terror, pues tuvimos que ir a la montaña para recolectar pues unas ramas de árboles y también pensamos en ese momento en coger musgo para simular lo que eran las telarañas. Pero no, era demasiado complicado y tuvimos que ir también a una tienda de disfraces para comprar una telaraña de plástico. Que luego, ¿dónde la metimos? Que no me acuerdo, en la pared, ¿no? Sí, lo que me hizo gracia fue lo del tú, de esto que... Sí, sí, ¿sabes lo que es el tú, no? ¿No sabéis? ¿No sabéis lo que es el tú? Eso no me venía. Si cojo hasta ti, me la cargo. Si es que, como no... ¿Tú sabes lo que es el tú? No, ¿verdad? Pues sí, si te preguntas, sí, vale. Imagínate... Bueno, lo de... El Borja, que hizo pinturas ahí en la pared. Sí, que más bien se parecía a la pintura rupestre, solo faltaba poner el tizón de por ahí. Primero, así tenim... Aquí, mira, hi ha la calabaza. Mireu quina caleta. És una miqueta horrorosa, però horrorosa de mal feta, clar. Hòstia, em falta fer la cuña, sí. I fer el cunyau? Bueno, vaig a veure què està fent Borja. Cuidado, me caos.